nombre es Javier Eduardo Vargas Alves, vengo de Bogotá, de la Universidad de San José, sede Soacha. Pues soy un ponente, vengo a exponer mi proyecto hacia los investigadores, los cuales me dicen las falencias y las virtudes de mi proyecto. Pues me llevo de este evento una experiencia inolvidable, el cual me llevo una idea de todos los personajes y todos mis compañeros, el cual vienen a exponer sus proyectos. Y pues aquí vamos a evaluar todo lo que se ve de ellos y cómo son sus personalidades. Este proyecto High Never se busca que desde la educación se vuelva más lúdica, entretenida y más completa. Pues una forma diferente de aprender de esta nueva era es implementar un sistema intelectual. Se quiere llegar a generar un impacto social en la educación, ya que quiero implementar este casco en zonas rurales en donde de la educación sea muy, pero muy escasa. Bueno, yo les felicito por el ejercicio que están haciendo. Me parece muy importante que personas como Javier estén ya emprendiendo, digamos, este tipo de investigaciones un poco más profundas. También me parece muy chévere que los propósitos de articulación de una institución pues incluyan temas de investigación. Normalmente son un poco más comerciales. Ya cuando entramos a ver que están haciendo algo por un propósito formativo, pues se llena uno de ilusiones. Muchas gracias. Bueno, de parte de mi lado, pues felicito la asistencia al evento. Me encantaría que no perdieras ese ritmo que arrancaste como bachillerato, sino que pudieses continuar la universidad y la integración universidad-colegio. Muy rico la presentación, y es mirar como los aportes que se le hizo de hacer parte de ese estudio de cuáles son las causas para que puedan sacarle más provecho. Hola, mi nombre es Rafael Cepeda, vengo de la Universidad de San José, sede FUNSA. Hemos venido contribuyendo en este evento de ACIED aquí en la ciudad de Medellín, en la Universidad María Cano, y hemos quedado gratamente sorprendidos por el nivel que presentan cada uno de los proyectos. Una de las cosas que nos ha agradado es que cada proyecto ha sido correctamente evaluado, ha sido analizado y además de eso ha habido intervención, tanto para el expositor como para el ponente. Normalmente lo que encontramos en otras universidades es que simplemente la persona viene, hace su presentación y se vuelve una feria de aplausos. Da a conocer al resto no le importa, el auditorio simplemente se desocupa y para de contar. Aquí los jurados hemos intentado hacer que efectivamente el estudiante sienta que está en un área de exposición, dos, que está en un área de sustentación y mucho más importante, que sienta que esto es un evento académico. En ese sentido, pues nos hemos sentido gratamente. Nosotros desde que vinimos de Bogotá, pues nos hemos sentido atendidos aquí, no solamente por ACIED Medellín, sino además de eso por la María de Cano. En ese sentido, nos vamos agradecidísimos, nos vamos con una sonrisa. Esperamos en tenerlos en algún momento en Bogotá.